Hola, ¿qué tal, amigos de WeBorder? Mi nombre es Raúl Ruiz, como ya, eh, ya me habían visto por acá. Eh, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es Sandra Barrón, es co-founder y lead artist en Bean Matter. Y pues ha trabajado en un chorro de proyectos muy interesantes, desde aplicaciones web hasta videojuegos. Eh, y pues. El día de hoy nos va, nos va a hablar un poco sobre lo que es el diseño UI-UX, una parte muy importante para, para el desarrollo web, porque, porque pues si, si no haces tu producto bonito y, y amigable con, con los usuarios, pues nunca, nunca vas a llegar al, a, a muy buena audiencia. <laughs> muy bien, entonces, hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Raúl, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Este, pues para empezar, eh, agradecerte que, que nos vayas a dar esta plática y pues cuando quieras, el micrófono es tuyo. Gracias, no, no, y al contrario, gracias por la invitación. Este, bueno, vamos a, a empezar a dar una pequeña introducción a lo que es el diseño UI UX. Y pa, bueno, como lo comentaste ahorita al principio, este, vamos a partir de por qué es tan importante el UI y el UX. Por ejemplo, ahorita, este, con todos los avances tecnológicos que se han dado, eh, con tanto el uso de, de tecnologías digitales, este, estamos acostumbrados a respuestas rápidas, a productos fáciles de usar. Lo mismo aplica cuando interactuamos con una aplicación o, un, o una página web. Queremos que todo sea rápido, que todo sea al momento. Entonces, ante esta demanda de que los usuarios quieren todo rápido, todo bonito, todo intuitivo es eh, la razón por la que existe el UI y el UX. Pero vamos a ver primero qué, qué, qué viene siendo, ¿no? Porque hay mucha confusión. Eh, ambos son parte de lo mismo, eh, son conceptos diferentes, pero uno no funciona sin el otro. Es muy importante primero definir, porque ha habido mucha confusión, mucha gente, de hecho, cuando... Cuando yo empecé a hacer esto, eh, también al principio me confundía pensando que era lo mismo, ¿no? O sea, mucha gente piensa que es lo mismo que la interfaz del usuario y ya y no, son muchas más cosas. Vamos a empezar definiendo el UI. ¿Qué es el UI? El UI con sus siglas en inglés es el User Interface, que es la interfaz del usuario. Es la referencia a la interfaz que viene siendo el diseño con lo que los usuarios interactúan con las plataformas digitales. Esto quiere decir que es todo lo, todo lo Tangible, todo lo que podemos ver en una página web o con lo que interactuamos, con los este, botones, las imágenes que vemos, es la, la interfaz de usuario, el diseño, tal y como lo vemos en nuestras pantallas. ¿no? ¿Cuáles son las este, actividades de un diseñador de UI? Como lo mencioné ahorita, es el diseño visual, guías de estilo, diseño de elementos, que vienen siendo colores, tipografías, el diseño de la marca este son todos los elementos visuales que se implementan para que una persona pueda realizar una tarea ya sea que por ejemplo te metas a, a un portal eh, de compras en línea es con todo lo que interactúas, desde que te metes a la página, desde que pones tus datos, tu dirección, lo que vas a comprar, los botones que le das clic para realizar la compra, etcétera etcétera. Entonces esto es todo lo que se utiliza, eh, y por ejemplo los, los elementos eh, visuales que se componen por ejemplo lo que decíamos de los colores las paletas de colores que se utilizan que sean agradables a la vista del usuario las tipografías que no usen Comic Sans por favor <laughs> este todos los los componentes de navegación formularios búsquedas paginación eso lo vamos a ver más adelante así poco a poquito lo voy a tratar de explicar breve pero pero conciso, pero para que se quede primero claro que viene siendo el UI a diferencia del UX. Entonces, bueno, vamos a ver qué es el UX. El UX, en sus siglas en inglés es el User Experience, es la experiencia del usuario, el proceso de la mejora de interacción del cliente con el producto en uso. ¿Qué quiere decir esto? Es la manera en la que yo como usuario, yo como cliente, me siento al usar este, alguna plataforma o interactuar en una página web o en lo que sea, ¿no? En X producto. Eh, por poner un ejemplo, digamos que yo tengo mi cuenta en Mercado Libre y en Amazon. Y en las dos páginas está el producto que a mí me interesa comprar. Pero, digamos que en eBay me lleva, perdón, en Amazon me lleva dos clics a hacer. Este, la compra, ¿no? Y el mercado libre me lleva tres, por dar un ejemplo. Entonces, para mí, la experiencia de usuario, como queremos todo, pues más rápido, más fácil, más intuitivo, mi experiencia va a ser mejor con la plataforma de Amazon, porque me permite más rapidez, más flexibilidad en comparación con la otra. Esa es la experiencia del usuario y cómo me siento yo al interactuar con una página para un fin común, ¿no? Por ejemplo, en el, en el caso que estoy dando, comprar un producto X. Entonces eh, es muy importante, o sea, las definiciones es primero, casi siempre se menciona primero el UI en vez del UX, pero primero se tiene que este, no puede existir un buen UI si no hay una buena, un buen user experience. Para eso se tiene que investigar este, el público al que le vas a, a dar tu, tu producto, tu portal, tu página web, tu servicio, lo que sea tienes que investigar bien este cuál va a ser tu, tu público, conocer sus necesidades para de ahí de, ahí de, de esa investigación se basan todo, todo lo que tú necesitas satisfacer de ese cliente para luego ya pasar a la interfaz de usuario que es lo que va a ver el cliente y lo que va a interactuar pero no puede existir una buena ui si no hay una buena user experience. entonces este como lo mencioné, hay que entender bien las necesidades de los usuarios, buscar y proponer soluciones innovadoras. ¿Cuáles son las actividades de un diseñador UX? Bueno, pues ya lo, lo mencioné ahorita: eh, planear estrategias y contenido, prototipado investigación. Eh, Prototipados son los wireframes, lo puse en español, pero son los wireframes. Este, es como los sketches, ma, uh, los dibujos, las líneas que, de, de diseño que vas a seguir. Es como toda la planeación, vaya, es toda la planeación que vas a, a, a necesitar para después pasar a, a un UI. Entonces, este primero es investigar, como dije ahorita, ver el público al, al que se le va a dar el producto o el servicio, hacer muy bien tablas de contenido. Este, imaginar, ¿no? De, por ejemplo, si, si el usuario le da clic aquí, entonces se va a tal pantalla, y si se va a tal pantalla, entonces le damos estas opciones. Todo, todas esas este, wireframes o prototipados, como, como lo decía ahorita, son las que se van a convertir después en el UI. Muy bien. Entonces, son, ¿cuáles son los elementos del diseño UI-UX? Ahora aquí los englobamos todos, como lo, como lo dije ahorita: los wireframes, el prototipado es cómo se va a ver mi diseño, de qué va a estar, este, qué componentes va a tener. El diseño visual es de cómo se va a ver, cómo lo va a ver el usuario, cómo va a interactuar con él. La usabilidad es qué tan fácil, qué tan difícil es este, utilizar ese portal, servicio, este, página, lo que sea. La interacción es cómo se engancha el usuario. ¿Cómo? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, sobre todo ahorita en estos tiempos, la capacidad de retención de, de, de un usuario es muy pequeña. O sea, tú estás viendo tu celular y ya rápido, si, si es un video o algo de más de 30 segundos, mejor le cambias, ¿no? O sea, quieres todo absolutamente rápido. Entonces, ¿qué podemos hacer en el, en el User Experience para aplicarlo en el UI para que, el usuario se enganche con nuestra aplicación, con nuestro portal. Este, y eso se hace investigando, como lo dije ahorita, soy muy insistente en eso, investigando el producto, el perdón, el público al que va dirigido. La estructura de la información es de que tenga sentido todo lo que estás poniendo en tu portal, en tu diseño. Este, si por ejemplo va a ser una página web, no sé, de, de tu empresa. Pues que no pongas, por ejemplo, cosas que no tienen nada que ver con la empresa, ¿no? O sea, con tus servicios, vaya, con lo que estás ofreciendo, que tenga una coherencia con lo que estás ofreciendo, lo que estás mostrándole al público, lo que le estás mostrando a, tu, a tus usuarios o clientes. Aquí lo englobamos todo. ¿Cómo crear un buen user interface con un user experience? Como lo dije desde un principio, uno no puede existir sin el otro. Tienes que investigar bien tu público, tu audiencia. Tienes que hacer un buen research de, de análisis de las tendencias que, que están ahorita, lo que prefiere la gente, etcétera, etcétera, para poder hacer una buena uh, user, user interface. Entonces, aquí lo englobé todo. Primero, pues espero no haberme ido muy rápido, pero primero quise dejar claro por separado para que vean cómo se complementan. Entonces, aquí al principio. Este, lo que puse de tipografía legible, la alineación de los elementos, utilizar una paleta de colores adecuada, una interfaz intuitiva, responsabilidad y componentes, todas esas primeras partes vienen siendo del User Interface. Del User Experience es conocer a los usuarios a los que va dirigida tu, tu plataforma o tu diseño, enfocarse en la usabilidad y hacer un diseño consistente. Entonces, ya cuando tienes más, ya cuando tienes claro al público al que le vas a, a dar tu producto y cuando hiciste tu research y todo ya podemos ahora sí embonar las dos partes este, para crear ahora sí todo un producto viable un producto innovador ahora sí empecemos con la tipografía que esto viene siendo parte del user la user interface eh, es un elemento de alto impacto visual, los tamaños y fuentes mejoran o empeoran la legibilidad de la navega, de la, y la navegación. perdón Mantienes una jerarquía tipográfica de una manera eficaz de comunicar lo deseado, lo deseado. ¿Esto qué significa? Significa que la tipografía que yo vaya a elegir juega un papel muy importante en la atención que el usuario va a tener en, en donde yo quiera eh, ponerle énfasis no o sea, y mantener una jerarquía de que si, por ejemplo, mi marca, este, por ejemplo, Bean Matter, tiene que tener una, una jerarquía alta. Si tú quieres que tu marca sea lo primero que se ve, entonces tiene que tener una tipografía legible, Bolt, y de ahí te vas en niveles hacia abajo. Lo que es menos importante, pues ya lo vas poniendo en la. Hay de preferencia utilizar la misma tipografía con las diferentes variante, variantes de, de grueso, que viene siendo el Bolt. Porque si empiezas a poner tipografías distintas, si empiezas a mezclarle que son que esto, el otro, entonces eh, se va a ver muy mal y el usuario no, no va a poner atención al diseño. Y al contrario, pues mejor se va, ¿no? Porque visualmente, como todo en, en la vida, ¿no? O sea, el, el amor entra por la vista. <laughs> este, tienes, que, tienes que fijarte mucho en qué tipo de tipografía si es agradable a la vista y que cheque con el tipo de público al que va dirigido. Por ejemplo, si vas a hacer un, en, un portal, eh, digamos, este, no sé, un portal que, que venga información seria, ¿no? Artículos de ciencia o así, no vas a poner colores este, chillones, o no vas a poner tipografía que sea este cursiva o, o que tenga muchos elementos decorativos porque no checa entonces tienes que tienes que util, eh, la tipografía es muy importante para eh, enfocar la atención del cliente a lo que quieres que se vea primero a lo que se, a la jerarquía que se vea después del mayor a lo menos importante la alineación de los elementos esto no nada más es que todos estén en un mismo que todos estén en una misma línea, ¿no? A, la, a lo que me refiero con la alineación de elementos es de que haya un correcto espaciado, de que si tú vas a poner ciertas imágenes, que todas tengan el mismo, el mismo padding, el mismo espacio, los mismos píxeles, que no unos tengan cinco, otros tres, porque pues si no se va a ver como, como un collage, ¿no? Como una capirotada, y pues eso es lo que no queremos un posicionamiento adecuado para un diseño responsivo. Esto tiene mucho, es muy importante, ahorita vamos a ver lo que es diseño responsivo para los que aún no lo sepan. Esto es muy importante, la alineación, porque esto nos va a ayudar en, en para el diseño responsivo, eh, que nuestros, eh, que nuestro diseño se vea bien tanto en tablets, en celulares, en computadoras, porque bien sabemos ahorita que la mayoría de las personas que utilizan la tecnología no tienen solo un dispositivo. En la casa puedes tener computadora, mi celular, mi tablet. Entonces queremos que el usuario pueda sentirse a gusto y que nuestro diseño se vea bien en los distintos tipos de dispositivos que existen. Para esto hay muchas, este, lo, al rato lo pongo ahí en los comentarios, hay muchas eh, guías. Por ejemplo, no es lo mismo que tú vayas a diseñar para Android que para iOS, que para que en una tablet, en un celular, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos, eh, hay, hay varias páginas donde te viene una guía completa. De las mejores maneras de realizar tu diseño, de que pues, si vas a hacer para Android, que la imagen no pase de, tantas, de, de tantos píxeles, etcétera, etcétera. Ya nada más que si nos metemos a, a eso, pues ya tardaría un poquito más en explicar todo, pero a, al que guste, pues le puedo pasar las ligas, ¿no? Para que, para que vean eso y estudien un poco cómo son ese tipo de, de guías. Entonces, eh, la alineación, decíamos que era definir los espacios dependiendo del tipo de dispositivo, dispositivo para el que se va a diseñar, lo que decía de un diseño responsivo. La paleta de colores, esto es muy importante, eh, bueno, todo es importante, pero la paleta de colores eh, es la que nos va a definir también la armonía de nuestro user interface, eh, que tanto le vamos a poner atención a ciertos elementos vamos a definir una combinación de colores a utilizar, es muy importante siempre tener, sobre todo, si ya tenemos nuestro brand, si ya tenemos nuestra marca, si ya tenemos nuestro logo y el logo ya lo tenemos definido, los colores, cuando ya va, lo vamos a utilizar nuestro logo en, en nuestra interfaz, ya sea página web o portal, lo que sea, tiene que ser coherente con todos los colores que se van a utilizar. ¿Por qué? Porque... Si pones colores este, que se contrasten demasiado entre sí, que no, no tengan una armonía, precisamente no se va a ver un diseño armonioso. Entonces, este, el diseño visual pues es muy importante, los colores tienen mucho que ver para que, al igual que la tipografía, que las personas se enfoquen en lo que uno quiere que se enfoque y en otras cosas, pues simplemente este, que se vea todo. Orquestado, todo armonioso. Hacer una lista de colores antes de, de empezar a, a prototipar es una buena práctica porque tú de ahí vas este, viendo qué otro tipo de colores puedes utilizar. La teoría de colores es, es muy interesante, es muy importante. Por ejemplo, si quieres agregar una página después de, de que ya hiciste tu portal y ya le querías agregar otra sección. Y quieres agregarle otro tipo de colores que no son los mismos que agregaste, pero que, que quieres que estén en, ar, este, en armonía con los que ya le agregaste. Hay una cosa que se llama Valio, que aquí le puse eh, de ejemplito. Aquí es eh, la ruedita que está ahí de colores abajo. Es una gama de colores que puedes utilizar que se van a ver bien con cierto tipo de colores. O sea, es, es como una agrupación. Y hay que separar colores primarios de secundarios, no, no revolverlos, porque si no se va a ver. Se va a ver mal, no se va a ver armonioso. Y es muy importante tener un documento, aparte de, de cuando estás haciendo tu user interface, un documento donde tengas tus colores, este, o sea, visualmente que tengas tu, tus cuadritos de colores que vas a utilizar. Por ejemplo, para la página principal voy a utilizar estos cuatro colores, pero eh, procurar siempre tenerlos con su número hexadecimal. ¿Por qué? Porque después si se cambia el diseño, este, por X o por Y, ya no vas a saber qué, qué colores utilizaste. Entonces, es muy bueno tener en un documento de diseño siempre los colores a utilizar con su valor respectivo. Para, eh, si en un futuro se hacen cambios, pues no se batalle, ¿verdad? Con eso. Para, ¿No por ejemplo, el... para, <laughs> para la eh, paleta de colores, ¿hay alguna herramienta que tú, que tú recomiendes para... Para... Sí hay varias, ¿eh? Y, y hay unas que están muy padres. Yo la verdad, pues ya me acostumbré a utilizar así como lo dije en la ruedita, y te va haciendo una cierta línea de, de colores. Este, pero sí, sí hay si sí hay varias, si quieren ahorita en los comentarios lo pongo. Hay unas muy padres que también dependen eh, del mood que le quieras dar a la, a la página si quieres que sea como un estilo elegante o un estilo brillante o divertido o juvenil hay muchas este, páginas que tienen muchas herramientas que puedes utilizar para que, que te ayudan a elegir ¿no? ese tipo ese set de colores que te hacen sentir o transmitir algo y sí sí está muy padre de varias Órale. herramientas si quieren ahorita el padre los, ir en los comentarios ya, muchas gracias no no de nada bueno, le seguimos. La interfaz intuitiva, pues esto, la, el título lo dice todo, ¿no? El objetivo es que el usuario pueda interactuar con el sistema de manera sencilla e intuitiva. Es, por ejemplo, un, un ejemplo fácil, ¿no? Tú vas y compras un carro, tú ya sabes, este, dónde está el volante, dónde están las palancas, o sea, ya, ya tiene un diseño, diseño estandarizado. No compras un carro y de repente el, el el volante está en los pies y la palanca está arriba, o sea, no, es intuitivo. Entonces tu interfaz debe estar igual. O sea, hay muchos estándares que también hay, hay páginas donde se ven esos, eh, donde pueden consultar esos estándares. Que por ejemplo, no sé, para la para la búsqueda es recomendable que siempre eh, esté arriba, ¿no? Cuando eh, el buscador, perdón, el buscador siempre debe estar en la parte de arriba del header. Nunca lo ves en la parte de abajo porque no es intuitivo. Entonces ese tipo, ese tipo de cositas, ese tipo de detalles hace mucho la diferencia. Y yo recomiendo, bueno, yo les recomiendo que investiguen mucho, o sea, si ustedes van a, a querer empezar a hacer este diseños o una página web o lo que sea, investiguen mucho los estándares y sobre todo las tendencias que están ahorita, eh, porque cambian muy rápido las tendencias, ya sea de colores o de diseño, cambian muy, muy rápido, pero lo... Lo intuitivo, lo, lo, hay, hay ciertas cosas como esas que acabo de mencionar de que no cambian, de que es lo que ya funciona y no, no hay necesidad de cambiarlo, ni por moda, ni por... O sea, no, no, no le encontraríamos caso, por ejemplo, poner la barra de búsqueda abajo o, o en otra página aparte. O sea, no, no tiene sentido. Entonces, hay cosas que siempre siempre van a estar, que lo que cambia ya después nada más pues, es el, el diseño o la modita que esté en ese entonces, ¿no? Pero sí les recomiendo que investiguen mucho antes de querer este empezar a hacer sí, bueno, sobre todo si son principiantes, ¿no? Este, que quieran hacer algún diseño de página y todo para que su diseño sea intuitivo, fácil de usar y los usuarios estén cómodos con él. Responsividad, lo que mencioné ahorita que es muy importante. Que tu diseño se vea bien tanto en PC, en tablet, en computadora, en celular ¿por qué? porque ahorita como, lo, como también lo dije antes es muy común que la, las personas que pues, usan la tecnología tengan más de un solo dispositivo, ¿verdad? este y el diseño tiene mucho que ver, o sea, la, hay muchas ventajas que se tiene con la respons responsividad, perdón, hay maneras de que de que se mejora mucho la experiencia del usuario porque sabe que en donde se meta, pues él va, va a ver las cosas que tiene que ver de una manera adecuada. Se evita el contenido duplicado. ¿Por qué se evita el contenido duplicado? Porque no tienes que hacer distintos diseños. O sea, con un solo diseño que lo hagas bien, que tengas bien la, las imágenes, los espaciados, las tipografías, con un solo diseño puedes este, abarcar todos los dispositivos en vez de estar, no, pues para, hazme una imagen de 500 píxeles para el celular. Y otra, la misma imagen, pero ahora con una resolución de 1080 para PC. Entonces, ahí se estaría duplicando mucho contenido y um, afectaría la velocidad de carga, porque tienes muchas imágenes a cargar en vez de una sola que nada más se adapte a los distintos dispositivos. Y por ende, o sea, es una, una tras otra, por ende se reducen costos, porque se reducen costos tanto de... de del diseñador, por ejemplo, en este caso, ¿no? Desado del programador, porque pues, no, no haces trabajar doble o triple a la persona que está haciendo eso, porque nada más es con un buen diseño, una buena estructura, un buen espaciado, este, eh, una, una buena jerarquía y de los elementos, ya con eso puedes abarcar distintos tipos de dispositivos y te ahorras todo eso. Entonces es muy 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 importante la responsabilidad. De hecho, pues ahorita yo he visto muchos diseños que que si te metes en el, o sea, te metes en la computadora o se ve muy bonito, pero te metes en el celular y se deshace todo. Entonces aún todavía no no entiendo por qué muchos no han practicado esto de la responsabilidad para mí responsabilidad, perdón es muy es muy importante este pero todavía Ajá. hay varias eh, pues empresas o, o desarrolladores que no lo utilizan, que no, no están conscientes de todo lo que se ahorrarían, de, de todas las ventajas que tiene hacer diseños responsivos. Sobre todo ahorita que, que lo, la gente como que utiliza primordialmente los dispositivos móviles, ¿no? Para meterse sí. a páginas, comprar cosas y así. Sí, exacto. O sea, este tú si te metes, por ejemplo, Ah, como lo mencioné ahorita, la página de Amazon, pues en el celular se va a ver bien, si ¿sí me explico, y tú ya dices, ah, bueno entonces, este puedes interactuar y comprar tus cosas a gusto porque sabes que en el celular pues se ve bien, entonces en cambio si, si ves un botón aquí, otro allá, que se deshizo toda la página, pues ya no quieres ni volver a entrar, ¿no? O sea, no, sí. no en el caso bien. Los componentes Ok, los componentes esto es cualquier elemento que compone un patrón. Botones, iconografía, modales, menús de navegación, sliders, checkboxes. Todos esos elementos que tiene una página con los que el usuario interactúa son los componentes. Este, Si en, una, en un portal de, de, de compras, pues tienes tú las imágenes, tienes la descripción del producto los botones de comprar, de guardar el carrito, todos esos eh, elementos gráficos, pues también son muy importantes eh, visualmente para que el usuario este, sepa ¿no? hacia dónde dirigirse. Y, y de aquí ya viene todo, ya se, se embona la tipografía, se embonan los colores, por ejemplo, en un, en un botón que de compra, por ejemplo, tú lo haces visible, tú lo haces grande, no lo vas a poner gris, chiquito, abajo de la página, ¿no? O sea, tienes que tener eh, bien estipulado qué que, que jerarquía, qué que peso le vas a dar a esos elementos. Por ejemplo, si vas a poner un modal, eh, le estás dando, cuando, una, cuando en una acción sale un modal y le estás dando la atención a ese modal. Entonces, eh, por práctica, la parte de atrás es, es muy común que oscurezcas, ¿no? La parte de atrás, porque le estás poniendo la, la atención a ese modal. Malas prácticas serían, por ejemplo, te sale el modal, se sigue viendo, se sigue viendo la parte de atrás, entonces el usuario no, le, no, no sabe qué la atención, si ¿sí me explico. Entonces, y aquí ya cuando llegas a los componentes es cuando ya tienes definido eh, la atención que le quieres dar a, que, a las cosas. Y ya tienes que tener definido todo lo demás que dije antes, que viene siendo pues, la tipografía, los fonts, eh, los colores. Ya cuando ya llegas a esta parte, que ya se va a embonar todo, ya tienes que tener defin bien definido todo lo demás. Los menús de navegación, pues hay muchos tipos de, de menú, ¿no? Los que, por ejemplo, para celulares, muy común que si usan esos, los que llaman de hamburguesa, que son como tres rayitas. No es lo mismo que si utilizas un, un menú, este... En la, en la computadora, o sea, hay muchos tipos de componentes a utilizar dependiendo de qué dispositivo, eh, para qué dispositivo vayas a diseñar. Otra cosa importante también es de que no es lo mismo diseñar para Windows que para Linux, por ejemplo, porque hay unas cosas que pues están al revés o están en, otros, eh, en otro acomodo. Entonces, tú tienes que ver también eh, para el usuario que viene siendo más cómodo o qué tipo de elementos tienes que mover de lugar para que tanto en Windows como en Linux, y si es en un celular o si es en una computadora, se siga sintiendo igual en todos los, en todos los dispositivos. Y también otra cosa... Otra cosa importante este, con los componentes, pues es elegir, ¿no? o sea, el tipo de, de componente adecuado para el tipo de diseño que estás haciendo, que vas a desarrollar. Hay muchos tipos de checkboxes, este, están los de palomitas, están los de puntitos. O sea, por ejemplo, es común que para encuestas, pues tú haces checkboxes de, de puntitos, ¿no? Este, no vas a poner así como que eh, campos de texto para un tipo de encuesta rápido. O sea, todas esas cosas las tienes que tú analizar muy bien para no caer en ese tipo de errores, que no se vea como como un diseño así que, que nos encargaron en la prepa, ¿no? O algo así. O sea, le, me hubiera gustado poner así cosa por cosa, pero sí sí se hubiera alargado muchísimo la plática. Porque cada, cada elemento, cada componente, por ejemplo, cada, este, digamos, botones, hay infinidad de, de diseños de, de botones que se pueden utilizar para distintos este, propósitos. Y hay ciertas recomendaciones para, por ejemplo, para una página web, pues, se recomienda más este, este estilo, o para encuestas, como lo decía ahorita, este otro. Y, y lo importante es que, que ya que tengan definido todo lo demás, ahora sí ya enfocarse en los componentes, en los componentes adecuados para su diseño. Conocer a los usuarios clientes. Esto es parte del UX. Lo puse al último, pero eh, en realidad viene siendo la raíz, viene siendo lo más importante, ¿no? Viene siendo de donde partes tú para hacer tu UI y el producto final. Es necesario investigar al público al que va dirigida la interfaz, conocer sus necesidades y llegar a un nivel de empatía. Por ejemplo, eh, ahorita que pues estamos con lo, con lo de la pandemia, con lo del COVID, que ya empezaron a vacunar gente, empezaron a crear portales, ¿no? En, en, en gobierno empezaron a crear portales para que la gente se registre. Y tú dices, Ajá. bueno, o sea digamos eh, empezaron a, a registrar a, a, a vacunar a adultos mayores no entonces lo primero que se te viene a la mente ah pues es un portal para los adultos mayores para que los adultos mayores se registren ahí y ya tengan su cita para la vacuna entonces voy a hacer un portal que sea este friendly que sea eh, intuitivo para personas mayores y eso es un error porque la mayoría de las personas, los adultos mayores, no se van a registrar a la página. ¿Quiénes, se van a registrar? ¿Quiénes los van a registrar? ¿Los hijos o los nietos? Entonces tienes que investigar muy bien al público, porque te puedes ir con esa finta, ¿no? Ah, es para adultos mayores, entonces vamos a hacer un diseño para adultos mayores. Que de todos modos no lo hicieron, pero bueno, eso es otra historia. <laughs> Ese es el punto aparte. <laughs> que de todos modos, bueno. <laughs> pero es investigar un poquito más allá y no irte con la cinta de que, ah, pues si es para este público, entonces exactamente este público lo va a usar. No precisamente es así. Por ejemplo, hay portales este, para niños, ¿no? O sea, sí, pues tienes tus colores, el diseño acá para niños, pero muchas cosas las hacen los papás. El registro o, o, o XY, ¿no? O sea, por, lo, por lo, ahorita el ejemplo de las vacunas que puse, eh, es igual. O sea, tú piensas que se van a registrar los... los, los este, los abuelitos y no, lo van a registrar los nietos, lo van a registrar los hijos. Entonces tú tienes que hacer un diseño para ellos, para ese público. Por eso tienes que irte más allá de, de o sea, investigar tu, tu entorno. Por eso puse que llegar a un nivel de empatía, o sea, pensar más allá de, del usuario, pensar el entorno del usuario, en qué entorno vive ese usuario y ya es cuando puedes eh, hacer el target más específico como el ejemplo que, que pongo eso de, de, del portal para, para los adultos mayores. Entonces, si ya tienes bien definido eso y si ya identificaste realmente el público al que, al que va a seguir dirigido, ya todo lo demás es un poquito más fácil de ir embonando. Esto es la raíz, por eso lo puse al último, porque es la raíz de, de todo. Es de todo tu de cómo va a estar tu diseño, de cómo va a estar estru estructurado, de ahí de cómo vas a elegir los colores, de ahí a cómo vas a elegir la tipografía, de ahí cómo vas a acomodar las cosas, etcétera, etcétera. Esto es lo más importante, conocer a los usuarios y tratar de llegar a un nivel de empatía, o sea, de ponerse en sus zapatos y conocer su entorno para ahora sí ya yo poder desarrollar un buen producto para esos usuarios o clientes. Para, para esto hay no sé metodologías o herramientas que, que ayuden a hacer esta investigación depende mucho del público al que le vas a, al que vas a estar dirigido no O sea no no hay como que una guía ahora sí, para distinto tipo de personas eso ya es como que tú meterte un clavado a estar investigando viendo las tendencias hasta no sé por ejemplo ver en en Facebook, ¿no? Lo que publican la, las personas o en, en otro tipo de, de plataformas es más casi casi como un estudio, puede decirse, social o psicológico, ¿no? O sea, dependiendo de tu producto. Sí, o sea, para esto sí que una herramienta tal que yo sepa, pues no. Es mm. más como que hacerte acá tu propio detective, pues para, para conocer a tu público en realidad. Mm, ok la usabilidad, la palabra lo dice, este, es qué tan fácil y qué tan agra agradable es para el usuario utilizar el sistema. Para esto es muy importante, o sea, ya es como que ahí ya vamos casi al final. Es muy importante estar testeando, estar probando, probando y probando y probando, porque a veces uno como programador o como diseñador piensas, este, para ti ya es intuitivo, ¿no? O sea, para ti, ah, pues si le picas a en compra pues, pues ya, o sea, no, no, no necesito explicarle o, o ponerle más al usuario final o al cliente, y muchas veces no es así. Entonces, eh, yo, por ejemplo, cuando testeo cosas, me olvido de que diseño o que, este, sé bases de programación, me quiero, me, me pongo como si estuviera en blanco, ¿no? O sea, para... Tratar de llegar a ese nivel de, de un usuario que no sabe absolutamente eh, nada. Y ahí, y ahí es cuando empiezas a sacar errores, ¿no? Que a veces uno se le escapan porque, pues, para ti es ya es lógico, ya es intuitivo, ya es, ya es algo de sentido común. Y no. Eh, por eso también es muy importante eh, tener beta testers, tener un grupo de personas que. Ya sea la mayoría de las veces pues somos grupos de personas que ya estamos eh, en el desarrollo, pero pues es recomendable que le des tu producto a alguien que no tenga nada que ver, este, que no, no, no tenga nada que ver con el diseño o con la el desarrollo ¿no? de, de tu producto, porque ahí vas a ver esa persona pues lo está viendo totalmente de fuera, ¿no? Como un usuario totalmente. Uh -huh. Entonces, de, de esa manera salen muy, mucho más fácil los errores o cosas que tú no vas a ver o que no viste, porque pues ya, ya tienes otra visión, ¿no? Ya tienes este ojos de diseñador o de programador. Pues dices, Ay, pues para mí es intuitivo, porque no le aplastó aquí? porque qué no le puso números y aquí le estoy poniendo que ponga números? O sea, porque la, los usuarios no van a funcionar así como tú. Entonces es muy importante verificar y testear lo más, lo más, lo más que se pueda, todos los componentes con los que el usuario va a interactuar en el producto final. De hecho, me acuerdo que había, había un tipo que decía, este, yo pruebo tu producto estando borracho. <laughs> y sí, se ponía borracho y decía que si él podía probar de manera satisfactoria tu producto, este, es porque estaba bien diseñado. Ah, pues mira, es buena, es buena técnica, vamos a utilizarla. Sí, sí, sí yo también me acuerdo que en, en, en unas clases que tuve de programación, eh, bueno, la maestra lo decía una, de una manera despectiva, un poquito despectiva, pero decía, siempre desarrollen para usuarios tontos y te quedas así como que, ¿por qué no? O sea, pero no lo decía tanto de mala manera. Sino que a lo que se refería es de que sí, como si fueras a usar un producto que jamás has usado en tu vida o, o como si jamás te hubieras este, metido a, a una página o así. Y de ahí van saliendo errores que nunca te hubieras dado cuenta que, que existían, ¿no? Es así, o sea, no, no, ustedes nunca, o sea, nunca este, hagan un sistema o un programa eh, pensando que el usuario lo va a usar bien. Siempre piensen que va a hacer cosas como que nada que ver, ¿no? O sea, y sí, muchas veces así pasa. Muchas veces así pasa y es cuando te, te truena, ¿no? El, el, tu sistema o tu programa. Y bueno, ya por último, este esta frase me gusta mucho. Dice: There are three responses to a piece of design: yes, no, and wow. Wow is the one to aim for. Eso significa que hay tres respuestas que puedes tener de un diseño que hiciste. El sí, el no y el wow. Y el wow es a donde queremos llegar, es a, a donde queremos hacer este diseños que impacten, ¿no? o sea, o que sean in, innova, in, innovadores en, en cierto aspecto. Siempre tratemos de hacer las cosas lo mejor que podamos, no nada más por hacerlas, no nada más porque pues, me lo encargaron o así, siempre tratemos de dar ese extra para que la respuesta sea un wow. Y pues creo que eso me hubiera gustado, este, eso es todo, pero me hubiera gustado así como que eh, adentrarme más, ¿no? A ciertas eh, cosas del diseño, pero pues yo creo que eso ya sería como que para, para otra plática, porque sí, son muchísimas sí. cosas, muchísimas cosas, o sea, te digo, que hasta psicológicas, por ejemplo, como lo que dije ahorita del color. Muchas cosas que podemos este, abarcar o aprender, pero sí, sí, sí nos llevaría mucho más tiempo estar tacleando cada una. Sí, pero claro, sí, es sí estaría, no estaría muy padre hacer. hacer. Muchas gracias, Sandra. Sí, sí estaría muy padre este hacer, hacer este otras otras pláticas de esto, porque como lo dices, es un tema así grandísimo. Este, sí, 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 bueno. hay muchas cositas en las que podemos este, adentrarnos más, pero pues necesitaremos no más, más tiempecito. Sí, este, bueno, pues voy a, a abrir el, el canal aquí. ¿Vale? En comunidad, para, por si alguien se quiere unir. A ver, déjame Ya lo estoy abriendo. No tenemos... ¿Preguntas en los comentarios? No, parece que no. Este, pero a ver, déjame ver si lo pongo ver aquí. Ahí por si hay alguien que se quiera unir y le quiera preguntar a Sandra aquí en vivo. Este, sí, de hecho, me acordé de lo de, de eso de la usabilidad de un chiste que decía de que un programador diseña un bar, ¿no? Y luego llega un QA y pide una cerveza pide 999 cervezas, pide tequila y todo bien y luego entra el primer cliente, eh, pregunta por el baño y todo explota. <laughs> sí, entonces, sí, son, sí me ha pasado de que hay ciertas cositas que uno no piensa ni como desarrollador ni como diseñador sí, sí, y ya no cuando los clientes... Ya, ¿no? Ajá, sí. ¿Estás acostumbrado a tener sí, es... y, pues, para ti? Cosas que pues, son lógicas, que son básicas, pero pues no, no siempre va a ser así. Uh -huh. Sí, este, por ejemplo, ahí, ahí donde trabajo, creo que estaban comentando la otra vez que, que encontraron una herramienta muy padre, creo que se llama usertesting.com uh -huh. y, y ahí, este, por ejemplo, esa empresa le paga a gente, así, gente de cierto rango, de edad o de cierta locación así y les dice que prueben no sé alguna página y así y creo que pues ellos se graban en video Ajá. y ya tú y ya tú vas viendo cómo, cómo van usando la, la página Ahora y no. eso se, se me hace bien padre sí Qué suave sí ah espérame creo que están pidiendo el link del discord déjamelo paso. Ya, ya pasé el link de, de Discord. A ver, si, a ver si alguien se conecta ahorita. Muy bien. Por mientras, les voy poniendo ahí en los comentarios lo que les decía de las herramientas que, que pueden utilizar para las paletas de colores. Ah, estaría muy padre, sí. Ahí las voy poniendo porque hay unas... De, bueno, nosotros pues ya, ya nos acostumbramos, ¿no? A hacer a utilizar ciertas paletas, pero hay muchas herramientas, sobre todo para principiantes, que, que están muy padres de utilizar y que ya te viene así como que una guía de colores este dependiendo de lo que tú quieras transmitir. Oh, qué padre. También, por ejemplo, en... ¿tú cómo le haces para, para checar las tendencias que hay así en el diseño y Hay varias páginas. Este. Hay, por ejemplo, para las páginas web, hay una que me gusta mucho que se llama Awards. Es A con y tres Ws, Awards. Y mm. en esa página, haz de cuenta que vienen todas las tendencias y las mejores páginas, las um, mejores diseñadas, y les dan premios, cosas así. Entonces de ahí vas agarrando muchas ideas y te das cuenta de la tendencia a la que van. ¿no? Por ejemplo, en ese, en ese caso de páginas web. Hay otra que se llama que, que como diseñador pues la, la usamos mucho que se llama pick en, en esas son de, de vectores. Ah, porque eso oh. eso también ahorita se me se me fue eh, comentarlo. Eh, cuando utilicen imágenes o ilustraciones en los diseños eh, siempre utilizar vectores, porque los vectores eh, no los vas no se van a a deformar como una imagen de píxeles normales, o sea, tú la puedes agrandar, la puedes achicar y siempre va a estar la resolución eh, que debe ser. Entonces, por ejemplo, una, una imagen de píxeles, por ejemplo, 500 píxeles la, la haces eh, mil y ya se ve todo pixeleado, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ese tipo de detallitos, ese tipo de cositas siempre tenerlas presentes y, por ejemplo, nosotros a veces para, para ciertas cosas de diseño, eh, para no, porque pues hay muchas cosas que no tiene caso que las vuelvas a hacer, Utilizamos ese tipo de páginas como FreePick Y son este Algunos algunos los eh, Los cobran, pero La mayoría son Gráficos, son vectores Este, gratis Oh, qué padre Freepik Freepik Igualita, ¿no? y si lo puedes O oh, oh, sabes, qué Creo que eh, puedo crear aquí un canal Órale para... en... Aquí en Discord también puedo crear un canal para, para okay. ir poniendo todo ahí y que y que se quede todo, todo guardado. Perfecto. A ver. Creo que ya, ya surgió una pregunta. Este acá. Ahí te la, te la leo. Ya creé el canal. Este, a ver, dice. ¿Saben cuáles son las patentes de UX que uno como desarrollador tiene que tomar en cuenta? Por ejemplo, Voy with One Click de Amazon es un flujo patentado. Por ende, por ende los sitios de comercio electrónico no pueden usar dicho feature, ya que está patentado por Amazon. Ah, ok. No sabía que había una patente de, de click del Amazon. Este... Eso no sé si sea realmente de UX, me suena más a UI, pero una página como tal que te vengan así las patentes, la verdad no, no sé, tendría que investigarlo. Sí está interesante ver que pues, ya es que ahorita hay muchas cosas que ni sabes, ¿no? Que podías patentar. Sí. Vale, sí yo de, tampoco sabía eso. No, del user experience, bueno, eso me suena un poquito más a User Interface, pero del User Experience así patentes tal cual, yo no conozco. O sea, porque el, el user experience, pues, más bien es este de tu investigación, ¿no? De con el usuario, de cómo se, se va a sentir el usuario utilizando tu, tu programa, tu sistema. Entonces, eso me suena más como que es una patente de UI. Que me imagino que si es de UI, sí debe haber alguna lista de cosas que, que nada más ciertas páginas ya pueden usar porque hicieron patente, ¿no? O sea, porque, porque, por ejemplo, en este caso está diciendo que es un botón, el botón de one click y eso más bien es creo que es de UI me suena más a UI Órale, Ahora hay que investigar sí. eso es interesante sí dice Joe Galicia tendrá su, su protocolo patentado pero Exacto. no se puede patentar eh. sí es eh. lo que creo que se me hizo raro uh -huh. ahí le está contestando entonces sí qué interesante yo, yo tampoco sabía así que, que se pudiera patentar todo eso oye y, y por ejemplo es muy diferente hacer eh, el UI para una página web que para un videojuego. Ah sí, sí sí sí, este puede haber elementos, o sea, visuales que puedes decir, por ejemplo, en el menú, ¿no? Mm. Eh, pero sí es muy diferente diseñar para un videojuego que que una página para, no sé, este, para eh, vender cosméticos, por decirte algo, ¿no? Sí, sí, es, muy, es uh -huh. muy diferente el proceso. De hecho, el, el proceso creativo sí es un poquito, sí, es, sí difiere mucho, porque usualmente cuando se realiza un videojuego, o sea, si ya tienes tu idea, también vas a, a investigar tu, tu público, que viene siendo el UX. También vas a, a ver tendencias y todo. Pero como el diseño en los videojuegos es muy abierto, o sea, casi, casi todo se vale, ¿me explico? O sea... Puedes hacer un videojuego, por ejemplo, ahorita uh, puedes hacer un, un videojuego low poly y, o puedes hacer un videojuego con unas gráficas acá muy realistas. Entonces, depende del público a, a quien te dirijas, pero es mucho más abierto y libre, por así decirlo. Te da un poquito más de, de libertad, o sea, libertad creativa, ¿no? O hacer un juego. Órale, no, qué padre. ¿Y a ti personalmente ¿qué, qué te gusta más como diseñar para videojuegos o para páginas? Para web. Sí, videojuegos. <ríe> videojuegos por <laughs> lo mismo, porque puedes tener esa, puedes tener un poquito más libertad. Si me explico, puedes poner cosas que tal vez no sean muy coherentes, pero tú dices que es el estilo del videojuego, porque, o sea, puedes, puedes adaptarlas. Entonces, para mí, para mí, pues sí, es es mucho más padre diseñar y, y planear un videojuego que una página web o que un portal o así. Porque páginas web, portales, es algo un poquito. Son cosas un poquito más herméticas. Y un videojuego, pues. Hasta donde llegue tu imaginación. Sí, va. Sí, eso está bien interesante, los videojuegos. <laughs> este, pues creo que no hay, no, no hay más preguntas en el chat. Okay. Este. Ay, yo, yo te iba a preguntar algo, pero ya se me olvidó. Recuerda, recuerda, Raúl. Sí, era... Ah, sí, sí, este, para los que estén empezando en este, en todo esto del, del UI o UX, uh -huh. ¿hay ciertos, eh, no sé, libros, páginas o recursos educativos que tú recomiendes sí. para, para que ellos empiecen a, a aprender? Sí, sí, hay muchísimos, hay muchísimas, hay guías completas de, de prácticas que se pueden o, bueno, que se deben o no hacer. Eh, por ejemplo, ahorita lo que mencionaba de, de las alineaciones, de los colores, hasta de las sombras, por ejemplo, dicen que que cuando utilices eh, sombras en un color o en un background de, de una imagen, de un modal, eh, siempre trates de utilizarla como si el sol estuviera hacia arriba, no hacia un lado, porque pues, eh, se afecta el, el diseño. Hay bastantes guías y quien también ahorita ahí en los comentarios se las paso. Sí, hay muchísimos recursos. Hay muchísimas cosas que pueden... Este, es lo padre ahorita del de internet, ¿no? O sea, que, por ejemplo, lo, lo, hay diseñadores UI, diseñadores UX y hay carreras ya de eso aquí en México creo que todavía no hay eh, pero sí es muy común en, en Estados Unidos eh, de, hecho, de hecho hay carreras que, que se derivan de, de diseñador UX o diseñador UI eh, que nomás se enfocan en una parte no este no vale. esta, eh, sí es está padre pero, pero lo suave es de que lo puedes ir aprendiendo sobre la marcha y en internet hay muchísimo muchísimo apoyo y guías este en ese aspecto Ay, oh, qué padre. Este, Por ejemplo, me imagino que haber cursos en Udemy o algo así. Sí, 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 sí. Sí, sí, hay cursos. De hecho, de hecho en YouTube, en YouTube hay, hay varios cursos. Hay uno que vi que estaba oh. muy padre, que está gratis. Este, eh, y es, es visual, o sea, está el, 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 está el maestro casi sí, haciendo una interfaz desde cero y te está explicando absolutamente todo. En YouTube hay muchos. ¡Órale, qué padre! Que, sí, sí, está muy suave todo eso. ¡Qué chido! Bueno, pues entonces para para verlo, porque si uno como desarrollador no le entra tanto a eso. Bueno, todavía cuando eres frontend, pues sí. Sí, ahí. Sí Un poquito, mucho. pero. Ajá, pero pues no es. No es en lo que nos dedicamos. pues. Sí, y, sí. y sí, es una parte muy importante. Sí, sí, son cosas que vamos adoptando cuando vemos que son necesarias. Por ejemplo, yo pues, mi carrera es este programación, pero cuando empezamos no teníamos diseñador, no teníamos pues este eso de, de UI, de UX, este. Entonces yo me fui metiendo, ¿no? poco a poco y así fue como como fui aprendiendo. Y, y así es realmente es como, pues es como vas, ¿no? Sobre la marcha, cuando, cuando hay una necesidad, es cuando se van creando esas carreras, o es cuando se van creando ese tipo de conocimientos, cuando ves la necesidad de que no, y pues necesitamos, no hay diseñador, ¿no? pues yo me meto, yo investigo, yo estudio, se sí y ahí vas, sobre la marcha. Ay, ah, qué padre, qué chido que eh, tú sola ahí fuiste aprendiendo. Sí, yo este, empecé. Empecé con diseño y luego ya pues me fui metiendo de que hay estándares, hay esto, hay cosas que sí se pueden hacer, hay cosas que se, no, no, no son tan recomendables, hay cosas que se ven mejor y ahí vas, ahí vas. Ay, qué padre. De hecho, tú hiciste el, el diseño ese que está ahí atrás, ¿no? El de la pared. Este de acá sí. Sí, sí. sí, sí o, obviamente agarré diseños que ya, ya estaban hechos, pero pues... Fui haciendo el collage, los colores, el acomodo, los este, ¿cómo se dice? La. Efectos, así para que se viera como que es una pared pintada a mano. Órale, sí. qué padre. <laughs> Listo. Bueno, pues este ya no hay, ya no hay más preguntas y, y nadie se, no. se unió. Ah, espérame, espérame. Salió otra. Dice. Necesito saber programar para hacer UX. ¿Qué background de conocimientos necesitamos para diseñar? No precisamente necesitas saber programar, no, no, no. Pero sí necesitas, este, conocer, eh, meterte a estudiar sobre todo eh, diseño cosas eh, visual. ¿Sí me explico? O es sea, el diseño. Se requiere tal vez un poquito de diseño gráfico, sí. Pero para el user experience, no, porque tú como usuario, o sea, tú, tú, por ejemplo, como una persona regular, tú ya eres un usuario, por ejemplo, que de plataformas como, como Facebook, como WhatsApp, entonces tú te vas dando cuenta de qué cosas, este, con qué cosas te sientes a gusto y con qué cosas no, o qué cosas podrías, ay, por ejemplo, estoy usando WhatsApp y, ay, no me gusta que cuando le, eh, si no le suelto el, el botón de voz, pues no. No va a mandar el audio, cosas así, ¿me explico? O sea, tú como usuario, mm. tienes ese, ese tipo de conciencia de que te gusta y que no, entonces no es necesario saber programar, ¿no? Pero sí tienes que tener un poquito así de, de eh, cómo llamarlo, eh, esa visión. Tienes que tener así la, la visión de, de del diseño y de las cosas que se sienten eh, bien en una página mm. o las que no. Pero no, necesariamente no, no, no tienes que saber programar. Oh, ok, listo. Este, ya ahora sí, ya, ya no hay. <laughs> ahí, se coló en <laughs> el último minuto. <laughs> Dale. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Sandra. No, gracias a ti, Raúl. Muchas gracias y espero que haya sido de su Y Ahí lado. estamos en contacto. Ándale, sí, Clara. claro, este. Estamos en contacto ahí para, para futuras prácticas, ya para adentrarnos más en esto del, del UA y el U, U, Sí, claro que UI, sí. UX. sí. Uh, UI UX. UI <laughs> UX, sí. Sale, Raúl, gracias. Sale, bye. Bye.